Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. Thank you for being here, and this is the class number four, class number 4. So we're going to start in this moment. So let me check for the ones that are coming. Vamos a ver quiénes vienen de camino. Okay. Thanks, Sochilt. Gracias por avisar. Y Oscar me había comentado. Let me check some others. Okay. So, well, let's see who do we have here. Hello, Jonathan. How are you doing? Hello, teacher. Uh, so. Uh... Okay. Very nice. Thank you. Wendy. How do you do? Okay. Oh, wow, that's wonderful. Thank you, Melvin. How are you? Hi, present teacher. Okay, thank you. Okay, nice. Let's check. Vamos a ver. Aquí tenemos a otros uh, participantes, right? Uh, Francisco, good evening. Hi, perfect. Okay, you're perfect. Very nice. Thank you. Thank you. Okay, and uh, we're going to start with the class number four. And here we have possessive adjectives and nouns. Uh, vamos a ver los posesivos esta noche. We're going to start talking about possessive adjectives. Que son las palabras que demuestran posesión. Okay? We're going to check it in a moment. En un momento vamos a revisar. But, eh, let me see, okay. And remember, we were taking a review. Estamos haciendo una, vamos a hacer una revisión corta about the alphabet, okay? I know there are some eh, letters that are kind of difficult, Hay algunas eh, pues letras que son un poco complicadas. I know. Yes, mainly, mainly the vowels. Principalmente las vocales, right? Here we have this. Creo que la letra o y la letra u son tanto fáciles. O, u. Pero las que normalmente, normally the ones that are kind of uh, complicated are a, e, i, right? A, e, i. And the other point is that we have some of Confusing. Algunos tenemos, por ejemplo, la letra B y V. Ok. B and V. M, N. Ok. M, N. Ok. We have J, G, G and J. Y la otra podría ser K, Q. But we don't have too much problems with this, right? So, um, Let's start with, with this first um, speaking activity. Tenemos aquí la speaking activity, but I'm going to check the attendance list. Voy a pasar a la asistencia. Y pues, está bastante fácil esa speaking activity, right? We're not going to have problems with this. So, I'm going to call you one by one, lo voy a llamar a uno por uno, okay? You tell me, "Hi, hello, good evening." And then you tell me what's your favorite band or who is your favorite singer, ¿verdad? Pueden decir, "My favorite band is" and "my favorite singer is." If you had only favorite band, si solo tienen la banda favorita, pues menciona solo la banda. so on, okay? So let's check who do we have here, vamos a revisar. This speaking activity is bastante fácil, bastante bastante So here, just give me a second. Okay, we start with Alexis. Hello, Alexis. Hi. Hi, teacher. Okay, you tell me your favorite band or singer. Uh, my favorite band is, is Linkin And uh, My favorite singer is, in the end, Linkin Okay, but singer is the artist. Uh, singer is cantante. Single. Uh, uh song Chester my favorite singer is Chester Bell okay singer yes Chester he died right couple of years, right? Yes, okay unfortunately this unfortunately, but yes he has a well he had a very nice voice. Thank you Alexis uh, Christian. hello. are you there? Okay, maybe Christian is not here. Uh, Daniel Bonilla, hello. Okay, let's move with Ernesto. Good evening. Hi. Uh, my favorite band is Metallica. Okay, good. Okay, perfect. And let's listen now to Fanny. Hi, Fanny. Okay. Michael, I'm sorry, I'm working. Ah, you're working. Okay, thank you. Eh, siempre que estén trabajando algo así, recuerden siempre comentar en chat de Zoom, si es posible. Okay. Eh, Francisco, hello there. Sorry, teacher. Um, Daniel ponía parece que dijo. Ah, sí. Eh, Daniel, ¿estás por ahí? Yes. <laughs> okay. Tell me uh, your your favorite, favorite banner singer. Uh, my, favorite my, my favorite band is Laverizo. My favorite singer is Michael Jackson. Thank you. Thank you, Daniel. Okay, now let's move with Francisco. Or con Francisco. Uh, my favorite band is Queen. And my favorite singer is uh, uh, Freddie Mercury. Okay, very nice. Yes. Queen, very good. Okay, um, now let's move with. Eh, Fer. No sé si Fernando está por acá. Okay, let's move with Jonathan. Hi, Jonathan. Hi, teacher yes hello you tell me your favorite band singer and um, my favorite band is elevation worship and my favorite singer is taya smith okay taya smith okay good uh, what about antonio do we have antonio tonight okay maybe not edwin Hello, teacher. Good evening. Hello, Edwin. Uh, my favorite band is Laureadora. And my favorite song singer, perdón, is Chaka. Okay. Favorite. Good. Okay, José Isaac. I don't know if uh, José Isaac could connect, if ¿Si he could connect. Quizás no. Okay, Karen, are you there? Hi. Sí, sí. Buenas noches. Eh, sí, me puede conectar. Okay. Eh, después vamos a. Te voy a comentar un par de cosas, ¿ok? José. Sea. De acuerdo. Okay. Thank you. Hello. Karen. Hi. Hello, my, uh, my favorite band is Paramore. Mm -hmm. And my favorite singer is Taylor Sweet Okay. Favorite. Favorite. Thank you. Okay. Benjamin, are you there? Hi, good night, t-shirt. What's your oh. favorite band is uh, Metallica? Okay, and who your favorite singer is mm um, Biscuit. Uh, okay, Limp Biscuit is a band. Fred Dorst is the singer. Okay, I guess. Yeah, but okay. Let's okay. say Fred Dorst. Thank you. Marcela, are you there? Okay, maybe Marcela, no. Mayeli? Okay. Uh, Mayra? No. Okay. Uh, Melvin? Yes, right? Hi teacher. Hello. ¿What's favorite ¿Banks? ¿Banda el Recodo. Okay. What's your favorite singer? Romeo Santos. Ok, Está con todo Melvin. This. Okay. Thank you, Melvin. <laughs> nice information. Ok, okay. Eh, Oscar viene de camino, si no me equivoco. Rigoberto también. Hi teacher. Hi, ok, ¿estás Okay. Are you driving? ¿Va manejando.

Okay, Teresa Sochil viene de camino también, me había comentado. Uh, Wendy, hi. Hi, my favorite band is Queen and my favorite singer is Pink. Okay, thank you. Very nice, good. Okay, um here we have this uh, specific. Question, una pregunta bastante específica, ok, Fer. Sí, dime. Ok, Fer, está bien. No problem. Ya te voy a notar acá. Ok, good. Bien, al parecer tenemos un par de ausencias, ¿verdad? Este recuerden que deben de decirme presente, ¿verdad? or I'm here o algo así para eh, anotarlos. Algunos que me habían dicho este que querían, ¿cómo se llama? Que, que estaban de camino y todo eso, pues yo los anoto, ¿verdad? Pero si no me contestan y no me dicen nada, es bien difícil que yo los ponga en asistencia, ¿verdad? Porque si no participa. Eh, ok, Josué, chicas, sí, este te voy a explicar todo al final de la clase, ¿ok? Porque ya llevamos cierto avance. Así que, Josué, te recibes la clase y al final de la clase te voy a explicar este, qué puedes hacer para ponerte al día. Ok. No hay problema. Bien. Ok. Marcela, también. Bueno. Bien, eh, continuamos entonces. Uh, remember that yesterday we were uh, practicing some questions. Estamos practicando unas preguntas. También, also we were saying some fake information. Estamos hablando sobre información falsa. Inventando nombres o tomando nombres de, de celebridades. Para hacer el reporte, o sea, el reporte cuando ustedes mencionaron sobre la información que habían obtenido, en este caso, ¿verdad? Utilizamos his. Or her, que significa su, pero his es su de eh, caballero, her su para mujer, ¿verdad? Así que sabemos que es un posesivo, cosa que vamos a ver más adelante. Y obviously, we studied the alphabet, estudiamos el alfabeto eh, con la mayoría de pues letras y si sí sabemos que algunas son un poco complicadas, no sé si alguien tiene dudas o preguntas con respecto a alguna letra que le Confunda o una letra que le cause realmente complicación, pueden decirme y pues podemos darle una pequeña repasada. Oscar, yes, tell me. Yes, yes con la J. Ah, ok. Eh, la J, yes. Bien, para la J tenemos prácticamente la pronunciación que es J. Ok. A veces confundimos con la G, pero la G la pronunciamos G, ¿ok? Yes. Ok, W y yeah, Y, dice, ok. Ok, esa sería la pronunciación, ¿verdad? La J se dice J. Como nosotros ya tenemos este, ¿cómo se llama acá? DJ, ¿verdad? DJ, que es una palabra que hemos utilizado, eh, pues prácticamente en, en algunas, ¿qué? En algunas conversaciones. Permítame, ya vengo contigo, Wendy. Solo dame un minuto. Okay, Wendy. Yes, tell me. Dime. ¿Tienes alguna duda? Eh, sí. ¿Qué pasaría con si algún momento nos toca deletrear alguna palabra y lleva ñ? Ah, la ñ no es parte del ¿Cómo se llama? Del abecedario ah, este americano. Ajá, del inglés. Entonces. Nosotros podríamos entender que es una ñ. Eñe es ñ digamos en, en cualquier idioma, ¿verdad? Es ñ así ñ, pero los estadounidenses o los europeos no pueden, o sea, se les dificulta ñ, decir ñ. Entonces, cuando ven la palabra niños, ellos dicen niños. ¿Verdad? Muñeca dice muñeca, o sea, como que unen la n y la i. Niño dice. Uh -huh. O niño, entonces algo este como Nuevo para ellos. Entonces, en lo que vamos a utilizar, nosotros vamos a decir ñ, ¿verdad? Así como, ¿verdad? Por ejemplo, niño, n-i-ñ-o, ¿verdad? Pero como normalmente utilizamos palabras en inglés, eso quizás podría adaptarse a apellidos, ¿verdad? Como tú dices, ¿verdad? Muñoz, por ejemplo, ¿verdad? en caso de y Sí, así es, porque ya es un fonema, es un sonido... Y una letra propia del idioma que no existe verdad con los estadounidenses ni el inglés ok wendy Gracias. perfect you're welcome bien aquí tenemos letters las letras se dividen en vowels en consonants las se dividen en vocales y consonantes tenemos las vocales a e i o u o de reversa u o e Perdón, o, perdón, U, O, I, E, A. -E, ¿Verdad? Sé que confunde a veces la letra E con la I, ¿verdad? Sería A, I, -E I, O, U. U, O, I, E, A. -E. ¿Algún voluntario para que me lo diga? Si sí, no, voy a seleccionar a dos personas. But I know we have some volunteers in here. Tenemos voluntarios por acá. Vamos a ver. The first person, could it be, maybe, Ernesto, can you help us? ¿Nos ayudas, Ernesto? Ok. I, E, A, no. Casi, vamos. A ok, casi. Oye. Se lo voy a escribir acá. Uh -huh. A, confunde, verdad es a uh -huh. solo decir vocales confunde uh -huh. a, -I a i o u uh -huh. yes that's it si gustan anótenlas si consideran que se les cómo se llama se les complica ok uh, no problem Okay. Tenemos A, E, I, O, U, ¿verdad? A, E, I, O, U. Y tenemos también las consonantes, consonants, que son todas las letras que no son vocales. Por ejemplo, V, V, M, ¿verdad? T, S, R, todas, todas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos también, eh, imagínense, I love you. También se puede decir con, así como una manera informal. Miren, I love you. Estas eh, se pronuncia igual. Este, I love you, es como este, I love you. O este, for you. Miren, for you. Se pronuncia pues igual. Entonces, eh, tiene como esa característica. Jonathan, ¿nos ayudas con las vocales? Yes, teacher, a -E i o u Okay, good A-E-I-O-U Okay, maybe we can have this time to Edwin Okay, Edwin eh, Una consulta, teacher Allí en mm -hmm. las consonantes la V y la B ¿Cómo se pronunciaría? Mm -hmm. En este caso tenemos esta que es B Dos labios, miren, pi. En cambio, esta es la vidental. El, el labio de abajo con los dientes. Vi. ¿eh? Esa es la diferencia. Vi. ¿eh? Y la otra es vi. Ejemplo. En español tenemos beso, vaca. Fíjense bien. Beso, vaca. En inglés podría ser. Uh, break, break, B, y con V podría ser vein, vein, ¿verdad? Break, vein. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? La B labial con los dos labios, B, y la otra es la dental, dientes de arriba, labio de abajo, B. Esa es la diferencia. Okay. Thank you. You're welcome. Muy bien. Vamos a un ejercicio de listening. ¿Qué quiere decir? Vamos a escuchar cinco nombres. Okay? Pueden ser, they can be names or last names, nombres o apellidos. OK. Be ready with pen or pencil. Listo con lápiz o lapicero. Este le voy a poner este audio. Solo demos un segundo mientras lo preparo. Okay, let's listen to five number eh, names or last names. Lo voy a poner dos veces, va a ser one, lo deletrea. Two, deletrea. Three, deletrea. O sea, one significa el nombre uno, two el nombre dos y así sucesivamente. Luego lo voy a poner dos o tres veces. Okay, let's listen. O 1 O M A R 2 J A S O N 3 M I R A N D A four V E L A S Q U E Z Five F R A N C I S D. C-O Ok, escuchamos todos nuevamente Comenzamos con el 1 1 O-M-A-R One. One, 2-J-A-S-O-N 3-M-I-R a n d a 4 v e l a s q u e z 5 f r a n c i s c o Y vamos a escucharlo la última vez de last time. Todo. 1 O M A R 2 J A S O N 3 M I R A N D A 4 V E L A S Q U E Z 5 F R A N C I S C O Okay, let's listen to some volunteers, algunos voluntarios para decirme los nombres o apellidos que escucharon. Ok, Oscar, you tell me what number, qué número? Number one. Number one, what is number one? Omar. Ok, Omar, number one. Ok, nice. Uh, Jonathan, what number? Yes, teacher, the number five. Yeah. Is Francis. Yes. Perfect. Good. Thank you, Jonathan, Oscar, Marcela. Hi. Hi. Number three, Miranda. Definitely yes, Miranda. Good. Okay, we have number two and number four, some volunteers, because here we have one, three, and five. Uh, Fair. Hi. Hi. Uh. Two. Uh. Jason. Yeah, number two is Jason. Alexis, do you have number five? Or number what? No, number four, right? Number four. Yeah. yeah. Yes, teacher. Uh, number. I was going to say number two, but Okay. you have number four? Um No. Not no complete. logré, ajá, uh -huh. no yeah. Okay. No problem. Thank you, Brandon. Uh, does anybody have number four? Okay. Yes, Marcela? Yes, Velázquez. Thank you. Yeah. These are the names. Omar, Jason, Miranda, Velázquez and Francisco. We're going to have another practice, vamos a tener otra práctica de listening con otros cinco nombres o apellidos. Otro momento. Ok. Um, let's move to this. Esto sí necesito que, bueno, todo es importante, pero aquí necesito que me pongan bastante atención. Vamos a trabajar con, do, con tres artículos. Ok. Eh, these are called articles, son llamados artículos. ¿Qué se refieren para eh, especificar objetos que tenemos por acá? Sugiero que copien esto. Y que copien eso. Si quieren tomar captura de pantalla, también pueden hacerlo, pero es súper, súper importante. Tenemos acá la palabra, porque es palabra, porque significa algo a. Y la otra que es an. Significan lo mismo, pero tienen un detalle. ¿Ok? Les doy un minuto para que tomen nota. Ok, entonces los artículos significan lo siguiente: a an. A significa un, uno o una y la palabra an significa también un, uno o una. But there's a big difference. Hay una gran diferencia en el uso. For example, a is used before a consonant. La palabra a es utilizado antes de una consonante y an es utilizado antes de una vocal. ¿Ok? So that's the big difference. Esa es la gran diferencia. A ah, se utiliza antes de consonante. Eh, and se utiliza antes de vocal. And here we have some examples. Aquí tenemos un par de ejemplos. Por ejemplo, a colleague. Que significa un compañero o un colega. A secretary una secretaria, a teacher, un profesor o una profesora, a cashier, un cajero o una cajera. On the other hand, por otro lado tenemos an. Y aquí sería an elephant, un elefante. An apple, an employee, an accountant. Okay? So this is the big difference. It's easy because of the meaning, el significado es fácil. ¿verdad? un, uno ¿verdad? o una pero a va antes de consonante, an antes de vocal ¿questions? ¿tenemos preguntas? ok maybe not, right? Um, let's move to the other el otro es el artículo, déjenme ver Ok, Oscar, thank you. El otro es el artículo The. Ya les voy a explicar en qué consiste este artículo. Ok. Este artículo The significa el, la, los, las. Ok, repito, el, la, los, las pero en este caso aquí tenemos un punto que no tiene que ver con si sí, no hay otro the es el mismo pero la pronunciación cambia cuándo va a cambiar siempre antes de consonante y antes de vocal y esto eh, hay que ponerle atención porque he escuchado I have listened some English students intermediates and even advanced students that they don't pronounce very well estudiantes de intermedio y avanzado que se equivocan acá ojo con esto the significa el la los las pero antes de consonante se pronuncia the cuál es the la gente dice de ¿verdad? the drivers pero la pronunciación correcta es the o sea la unión de la e con la a The. Es, se asemeja a veces como, no sé si se recuerdan, cuando alguien le hace burla a alguien que le dice, sí, the. Así, como esa burla. Entonces, así se pronuncia. The drivers, que tenemos acá. The department. Puede ser singular o plural. Con el tema de a y an deben de ser singulares, ¿verdad? Pero aquí pueden ser plurales. The drivers, the department. Ahora, cuando va antes de vocal, no se dice the, se dice the. Ejemplo, the employees, the accountant, ¿ok? The employees, the accountant, ¿ok? Sé que esto puede confundir un poco porque esto es pronunciación. Okay, that this is pronunciation. Tell me if you have some difficulties. ¿Tenemos algunas dificultades? ¿Preguntas? Yes, Josué. Sí, la verdad que sí es un poco confuso entre a and, y D. De y de. Ajá, de. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Sí, ya vamos a tener un par de ejercicios para que este, ¿cómo se llama? Para que podamos captar de mejor manera eh, estos ejemplos. Jonathan, yes, you have comment or question? Uh -huh. eh, una pregunta más que todo. En caso de que el siguiente Ahora, después del artículo, empiece con I, eh, la regla ya Ah, si sí, comienza con I. Sí, correcto. Ok. Uh -huh. Ejemplo. The insect. Es la misma regla. Uh -huh. Aunque se escuche the insect, ¿verdad? O the insects, si sí, es plural. Uh -huh. Okay. Oh, okay. Thank you. No problem. También hay una película de Nicole Kidman que es The Others. The Others, que es muy buena. Los otros, se llama. Hay gente que dice The Others. Mm -mm. The Others. Hay una serie que se llama The Office. The Office, verdad? No The Office. ¿ok? The Office. So um, vamos a hacer algo. Antes de irnos con esto, de the and the ok, so child. Este vaya, voy a repetir de nuevo esto, ¿verdad? El artículo, tenemos tres artículos. Ahorita estamos con el artículo the, ¿verdad? Entonces, en este caso, esto significa el, la, los, las. ¿Verdad? Aquí tenemos ejemplos, pero cambia la pronunciación dependiendo la primera letra, por eso aquí le he puesto con otro color. Miren, la primera letra de la palabra es lo que importa. Dependiendo de la primera letra, vamos a pronunciar the o vamos a pronunciar the. Si, estamos a, si tenemos una palabra con una consonante, sería the drivers. The department. Pero si comienza la palabra con vocal, se va a decir The, ejemplo, The employees, The accountant, The insects, The others, The office. Yo sé que esto parece un poco confuso, pero créanme que después el cerebro ya está como configurado y uno lo dice así como bien natural. Créanme que si pasa solo al inicio es que sucede esto, ¿ok? Ahora, tenemos anteriormente este A y An, ¿verdad? A y An. Entonces, A y An significa un, uno, una, pero vamos a utilizar la palabra A antes de una consonante, a colleague, a secretary, a teacher, a cashier. Pero vamos a utilizar la palabra an antes de una vocal. An elephant, an Apple, an employee, an accountant. ¿Ok? Así que necesito que en el chat ustedes eligen. Me dicen una palabra con a o con an. Ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. Miren, ya hice la mía. Ahí dice una tía. An. Ant, ¿Verdad? Porque comienza con vocal. Ahora, si ustedes quieren poner, por ejemplo, a... a notebook. Miren, a notebook, un cuaderno. ¿Ok? Busquen ustedes. Pueden eh, escribir. You can write objects from the class, at home. ¿Verdad? Muy bien, Brandon. An umbrella. Perfect. Yes, Oscar. A pencil. Mayeli an apple. Good. Rigoberto an actor. A pencil. Very nice. Bien hecho. Bien hecho. ¿Qué más? Uh, vaya, Xochitl, so No se puede an notebook, porque notebook comienza con N, que es consonante. ¿Verdad? Fíjate bien el ejemplo que yo puse. A notebook. Uh -huh. Eh, Wendy a computer, sí. Eh, Eliel a glass. es fair a book, a calculator, dice Daniel. Uh -huh. Marcela an eraser. José Chicas a car. Edwin, aquí no se puede an strawberry porque la S no es vocal. Tiene que ser a strawberry. ¿Ok? Yes, Melvin dice a book. ¿Ok? No problem. Uh -huh. Ya vamos captando, ¿verdad? Ya vamos entendiendo. Así que recuerden, ¿verdad? Karen dice a ah, banana, yes. Es importante diferenciar. Make a difference between vowels and consonants, ¿verdad? Diferenciar entre vocales y consonantes. Bien, con este ejemplo, ¿verdad? Solo Xochitl, ¿verdad? Que era eso y, ¿verdad? Y Edwin, que Astroberry, que es así, no están correctas. Eh, pero de lo contrario, ya estamos bien. Ok, vamos entonces con otra práctica. Exercises: a and the aquí vamos a tener un par de ejercicios. Solo que necesito que le pongamos atención en algo. La palabra university comienza con la letra U. U. And it is a vowel. Y es una vocal. Pero vamos a utilizar A aunque comience con vocal porque la pronunciación es como un diptongo, que quiere decir que hay dos vocales. U. U. Entonces sería a university. Es una excepción a la regla. Porque normalmente si vengo una vocal, A, entonces va and. ¿Verdad? Pero en este caso sería university. Ahora, en este ejercicio necesito que ustedes me digan, a, an, the. Cualquiera de esas. a, an, the. Recuerden que si hay plurales, lo ideal es utilizar the, porque a y an significa un, uno o una. ¿Ok? Bien, take a look at this, den una revisada a esta y ya me van a... Ya me sí. van a participar. ¿Yes? Eh, una pregunta con respecto a esa excepción que menciona de la universidad. ¿Ya? Yeah. ¿Solo es para la universidad o para las letras que empiezan con U? ¿O con las palabras que empiezan con U? No, hay palabras que comienzan con U, que por ejemplo, umbrella, ¿verdad, Alexis? ¿Tú qué habías dicho con umbrella? Yes, umbrella. Uh -huh. ¿Cómo, a, ¿Cuál es el ejemplo que habías puesto? The example. An umbrella. Thank you. Thank you. Muy Entonces, Alexis sí puso an umbrella porque la letra U en este caso no se pronuncia U. Solo se va a poner A en las palabras que utilices, que comiencen con U. Por ejemplo, unicornio. Unicornio, perdón. Unicorn. ¿Verdad? Entonces, en este caso, sí vamos a decir a unicorn porque se utiliza el u verdad university son excepciones o sea son pocos ejemplos uh -huh. la mayoría verdad sí. lleva eso lleva ok good Rigoberto, thank you um, another volunteer otro voluntario para acá tenemos varias ok brando tell me And cars, sería the cars. Yeah, the cars. De hecho, hay un grupo que se llama así. The cars. Thank you, um, Jonathan and Fer. Uh, okay, the truck driver. Okay, you can say the truck driver. Yeah, no problem. Fer, you go and then Mayeli. Okay, eh, sería borrador, eh, okay, sería borrador, eraser. Okay, eraser, eraser, eraser. Okay, sería entonces con a. Mm -mm, ¿Sería con a. No, porque comienza con vocal, solo una vocal. Ah, sería con an, perdón. Ajá, an eraser, eraser. Perdón, okay. perdón, perdón. Thank you, Mayeli and Karen. Ok. Eh, bueno, vamos con Karen entonces. I'm Angel. Angel. Uh -huh. Pueden decir A o E. A? A mí me gusta decir okay. más A, pero hay gente que dice E y también okay. es aceptable. Thank you. Eh, vamos con. ¿Quién vamos? Karen ya pasó. Edwin en Oscar. Eh, the Teachers. Yeah, perfect. The teachers. Thank you. Ok, vamos con. Eh, let me see. Melvin en. Marcela. No, Marcela ya pasó. Melvin en Josué. The music. Yeah. Hola, teacher, ¿me escucha? Sí, no habías pasado hola Mayeli en orange en orange ok sería ajá uh -huh. eh, vamos a ver Otra Teacher, chicas. yo no había pasado Ah, Marcela ok Marcela dime cuál the customer ok the customers yeah it's correct thank you vamos ahora con Oscar hi the boys Yeah, The Boys como una serie de Amazon, muy buena, por cierto. The Boys. Eh, José ya pasaste, verdad, José? Yes, I guess yes. Muy bien. Eh, vamos a ver acá tenemos a Rigoberto. Me ayudas con una Rigoberto y Wendy que se me está escondiendo, Wendy. The octopus. Okay, the octopus. Yeah, the. Uh -huh, it's correct. Wendy, what about you? I'm um, an engineer. Yeah. an engineer. Good. Okay, what about if we listen Francisco and Christian? Okay, the factory. Yep. Entonces, queda Storehouse. Sería. That? the ajá, uh -huh. the okay yes storehouse okay okay thank you now here we have some examples ya que tenemos varios ejemplos creo que ahora sí lo tenemos más claro verdad con ejemplos es cuando nosotros podemos tener pues eh, más claridad con respecto a eso okay let's move to let me check what do we have here Vamos con el abecedario nuevamente y vamos a deletrear estas palabras. Todos van a pasar. Creo que alcanzan. Sí, alcanzan. Una para cada uno. Algunos van a tener dos. ¿Ok? So you tell me volunteers, voluntarios, siempre pido para que comencemos. Si quieren que no le ganen sus palabras, entonces levanten la mano. Si no se las van a ganar, Después van a decir, teacher, me la ganaron. Yo quería eso. ¿Ok? Eh, vamos con Marcela y luego Mayeli. ¿Ok, Marcela? Bus. Eh, ok. B-O-S-S. Ok, B-O-S-S. -S. Mm, okay, -S -S. Thank you. Mayeli and Jonathan. Beer. Uh -huh. B-E-A-R. Ok, solo que aquí se dice bear, porque beer es cerveza. Y Bert es oso. Awesome. Okay. Okay, sé, sé que es jueves, pero relax. okay thank you. Okay. And vamos con Mayeli, ya pasó, ¿verdad? Entonces, Jonathan. Ok. Uh, Lion. Mm -hmm. L-I-O-N. Thank you. Edwin. the whole hey okay job job mm -hmm. thank you okay alexis and fair occupation mm -hmm. o-c-c-u-p-a-t-i-o-n perfect thank you alexis uh, fair and then we we'll go with karen okay sería nay Sería nay N, E. Thank you. Good. Garing. And sería teams team. Okay. Good. And uh, we go with Wendy. Dear. D, E, E, R. Oh. I'm sorry. Oh, Dear. Okay. Dear. Mm -hmm. e -E -R. Yes, thank you, dear. Mm -hmm. uh, we go with Daniel Bonilla and then Sochil. Uh, monkey. Mm -hmm. M, M O M K L J. A Y. La J. -y. -Y. y. Okay. Uh, Sochil, are you ready? Tiger. Mm -hmm. Yeah. Tiger, T-I-G-E-R. Thank you. Melvin. Tiger. Tiger ya está, Melvin. Aquí tienen <laughs> me dos le opciones. Me quitaron, me la quitaron. Así es la vida, lo siento. <laughs> se, se escucha bien, bien despechado eso, pero <laughs> veamos otra. Sí. Y ahorita... Allí se me agarró en... en... Vaya, mira otras y... Otras, ahorita sí. Okay. Vaya, te doy chance. Francisco, please. Uh, nurse. Nur. Sí, Nurse, Nurse, Nurse. n u r s i Perfect, thank you. Oscar, please. Hi, it's... Playboy f a b o m e y Ah, sí, solo que al revés es. La letra I se dice I y la letra e se dice I. Ok. Ahí como que la invertiste, pero está muy bien. Mm -hmm. Ernesto. Soldier. Mm soldier -hmm. Ok. S -O -L -D -I -E -E yeah. Arm. Perfect, thank you. Melvin, hoy estamos más o menos? Para La ganada. Pilot. Pilot. Ah, pilot, 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 yeah, that's correct, that's correct. Mm, vamos a ver. Fanny. Ah, no, Fanny está trabajando, creo. Ok, ¿quién me dijo? Me. Ah, Rigoberto. Es que no levantó la mano, solo se, se disparó, Rigoberto. Ok. Vamos. Super, supervisor. Supervisor. S-U-P-E-R-D-I-S-O-R. Muy bien, solo que la letra S se dice es, no oh. is. Es la única, de todo lo, lo dijiste bien. Thank you, Rigoberto. Very nice. Y quiero ver quién se me queda. Benjamin creo que va manejando, quizás. OK. No. OK. Eh, mister. OK. N-I-S-T-E-R. Perfect. Thank you. Sochil. Engine, Ok, y... engineer, sé, creo que ya, ya la tomaron. Ya la tomaron, ok. Bueno, ah, sí, no, 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 aquí no. está, engineer. Dime. Okay. ok, engineer. e M g i n e e r Ok, engineer, very nice. Ok, perfect. Uh -huh. Ya nos quedan las fáciles, ¿verdad? Pero todo estuvo bastante práctico. Creo que eh, ya no tenemos mayor dificultad con respecto a el alfabeto. Ok. Thank you very much. Let me check this. Esta actividad ya la hicimos. Bien. La vez pasada estuvimos mm. haciendo estas preguntas. ¿Verdad? Eh, solo que ahora las vamos a hacer con. La información real. Yesterday you were talking about con quién estaban hablando, creo que dijeron Freddie Mercury, Juan Gabriel, algo así. I don't remember. But there are some celebrities, una celebridad que andaban por acá en el en la clase. Ahora vamos a preguntar, what's your first name? Si se dan cuenta, a veces coloreo las palabras porque sé que algunas son un poco confusas. Entonces, para que ustedes. Eh, le pongan mayor énfasis. What's your first, ¿verdad? Entonces, en lugar de la I, se pronuncia con la letra E. What's your first name. Luego tenemos la 2. What's your middle name or second name. Pueden preguntar, what's your middle name? ¿O what's your second name? ¿Qué significa cuál es tu segundo nombre? 3. What's your occupation? Occupation. Uh -huh. Three. Where is your workplace? ¿Dónde está tu trabajo, tu lugar de trabajo? Pueden decir el departamento o el municipio. No es necesario que den tantos detalles con respecto a la dirección, ¿ok? Eh, luego tenemos When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Puedes mencionar simplemente el mes, ¿ok? No problem. Y la última What's your favorite band or singer? ¿Cuál es banda o cantante favorito. Okay. Remember you have to ask these questions and write the answer. Respon tienen que escribir las respuestas que obtengan. Repito, what's your first name? ¿Cuál es tu primer nombre? Number two, what's your second name? Three, what's your occupation? Four, where is your workplace? Five, when is your birthday? Aquí otra vez van a pronunciarlo con la letra E. Birthday, no birthday. ¿Ok? Y van a mencionar solo el mes. Y la última, what's your favorite band or singer? ¿Cuál es tu eh, banda? Favorita o tu cantante favorito, ok. Si gustan, este podemos tomar una pequeña captura para que tengamos una idea más clara acerca de lo que vamos a tal eh, tal vez me ayuda Alexis, please. If you help me, tal vez me ayudas con esta captura para que sé que algunos las están anotando, pero pues si la tienen también como imagen de referencia. Va, nos va a ayudar bastante. Thank you, Alexis. Sí, sí. Thank bueno. you, my friend. Ok, eh, lo voy a agregar entonces en los grupos. Recuerden, hagan esas preguntas y anoten las respuestas de su compañero. ¿Tenemos dudas, comentarios, comments, doubts acerca de esa actividad? No, ¿verdad? Teacher, eh, teacher consulta: Occupation um, es eh, lo que nosotros trabajamos. Sí, sí. ¿Cuál es su ocupación? El puesto de trabajo con el que ustedes eh, desempeñan. Uh -huh. Ok. Perfect, thank you. Ok, you're welcome. It's a pleasure. Recuerden que algunos terminan un poco rápido, otros eh, toman un poquito más de tiempo. Mm, vamos a darles tiempo, ¿verdad? Para que todos podamos terminar casi al mismo tiempo. Ok. Así que si algunos regresan un poco antes. De, de la actividad recuerden que tenemos que esperar verdad a todos eh, Marcela yes question sí teacher solamente para decir el mes sería cuál era sería la preposición que ocuparíamos on mm -hmm. Ok. okay sí pueden este, cómo se llama I'm sorry ah tú dices solo para decir el mes verdad Mhm. Mm mm -hmm. uh, uh, ah, yeah, yeah. Sí. Entonces dicen in March, in September, ¿verdad? Por ejemplo, oh. si sí, son en enero, ¿verdad? In January, okay. In February, in March, in April, May, June, July, August, September, October, November, December. ¿Okay? Mayeli. Hi. ¿La información tiene que ser eh, nuestra o inventada? Es de ustedes. Uh -huh. okay. Esa información, sí, esta sí va a ser real. La de ayer fue inventada. Ok. okay. No problema. Ok. So, my friends, see you in a moment. Seguramente les va a tomar unos siete minutos, ¿verdad? Tal vez ocho, no sé, vamos a ver esta actividad. Y luego cuando regresemos vamos a hacer el report, ¿verdad? El report siempre que van a informar sobre la información que ustedes obtuvieron. Okay, so my friends see you in a moment. Lo veo en un momento. Ok, Rigoberto, aceptaste la solicitud? Sí, tío, pero me regresó a la sala principal. Permitime, déjame ver acá. Hoy sí. Josué, eh, se puedes aceptar, te va a llegar un mensaje. Tienes que aceptar para unirte. Hola, sea, chicas. Hello. Hola, sea, chicas, ¿estás? Okay. Hola Fanny, hello. Hola, dígame, ¿sí necesitaban ayuda? Sí, este, yo se me había desconectado por el internet. Uh -huh. ¿Y qué necesitas? Eh, que me explicara eh, lo de la actividad, por favor. Vaya, repitiendo, ahí hay preguntas. Tú tienes que hacerle las preguntas a Fanny y las respuestas de ellas debes anotarlas en el cuaderno. Luego Fanny te va a hacer esas preguntas a ti y tú se las contestas. Si ¿Sí tienes claro qué significan, porque las dije Ajá. en español. Ajá. Si ¿Sí tienes claro qué significan, la primera es: ¿cuál es tu primer nombre? What's your first name? La segunda: ¿cuál es tu segundo nombre? En mi caso, si mi soy Josué Gustavo, mi primer nombre es Josué, sí. el segundo Gustavo. La tres es cuál es tu ocupación. Cuatro, ¿dónde está tu trabajo? San Jacinto, Soyapango, San Miguel, donde sea. Cinco, ¿cuándo es tu cumpleaños? Dices el mes. Y la seis es cuál es tu eh, cantante favorito o banda favorita. estamos? Yes. Ok, muy bien. Fanny, ¿estás por acá? Vamos a ver. Entonces, es eso, ¿verdad, José? Solo le haces esas preguntas. Escribe la respuesta. Ok, está claro. Ok, excelente. Fanny, entonces comienza, ¿verdad? Con las preguntas para ir avanzando. Thank you. Thank you. Ok, mientras esperamos un poco a que salgan de las eh, las sesiones los demás. Bien, eh, tenemos acá eh, Information Questions, Real Profile, ya que hicimos estas preguntas. Ese creo que algunos también tuvieron dificultades con la conexión. Entonces, eh, por ahí también entre otros grupos que me comentaron eso. ¿verdad? Entonces, a veces algunos eh, puede que nos tardemos un poco. ¿Verdad? Porque a veces la conexión no es tan estable y eso hace que la actividad se tarde un poquito más. Bien, vamos con el report. Para el report me van a decir his or her. Si estuvieron con un eh, compañero, me van a decir his. Si fue compañera con la que ustedes estuvieron, me van a decir her. Por favor, atención en esto porque ayer yo expliqué y todavía se me estaban confundiendo. Estaban con un participante masculino y me decían her. O estaban con una chica y después me dijeron his entonces por favor ojo a esto his es para masculino her para femenino entonces van a seleccionar dos tipos de información dos types of information that you noted una que ustedes anotaron por ejemplo for example if you can say his first name is Juan and, and eh, he works in soy a pango. One example. O pueden decir, si estuvieron con una señorita, her, eh, her birthday is on November, ¿verdad? Eh, luego puedo decir, her favorite band or her favorite singer is Coldplay. ¿Ok? Un ejemplo. Entonces, en este caso, mmm, vamos a ver siempre con volunteers, ¿verdad? Todos van a pasar, recuerdan decir, eh, cual, dos de las opciones que tienen acá. ¿Verdad? Entonces, eh, vamos a ver. Mm, solo déjenme revisar algo que no me está escribiendo. Déjenme ver acá. Ok. Bien, entonces vamos acá. I'm sorry. Okay. Bien, comenzamos en este caso con. Okay. Mayeli, you tell me what information you have. Okay. Uh, her first name is Eliel. Her birthday is in January. Eliel. Eliel. Así es. Eliel, Eliel. ¿Quién será Eliel? Jonathan. De verdad. Sí. Ah, okay, but her first name, I'm sorry, his first name. His is, first name is Eliel. Y, vaya, pero como es Eliel correcto. es su segundo nombre sería his second name. No, 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 eh, Eliel es mi primer nombre. Ah, pero aquí en la lista me aparece como Jonathan Eliel. Bueno. <laughs> qué relajo ese en ok. Serio. ah vaya Ay, thank vamos you a la la foto días, Retiro lo dicho bien hecho Mayeli. okay okay thank you y, y eliel ahí salió a defender su, su información thank you <laughs> bien hecho Él más que nadie, seguro. pues sí thank you good done let's listen to Karen and then Edwin okay Karen what about you okay uh, his first name is Brandon Mm -hmm. And he his birthday is on seventh May. Okay, thank you. <laughs> birthday, very nice birthday. Thank you, Edwin, and then Oscar. He, okay, his second name is Antonio. Mm -hmm. His beer, his birthday is on April. Perfect. Thank you. Okay, Oscar. Ah, uh, his first name is Daniel. His favorite band is La Derizo. Okay, very nice. Con ustedes estoy aprendiendo nombres de bandas que ni por cerca. Okay. Recuerden first y aquí agregamos la E para que no nos olvidemos de birthday. Thank you, Oscar. Eh, Eliel. Okay, Jonathan. Vamos a ver qué tienes. What you have? Uh, okay. Uh, uh, her name is, her, her first name is Mayeli and mm -hmm. she is a sales. A salesperson, okay. A sales, uh, yeah, executive. Thank you. Marcela. Please. Yes. Uh, his first name is Christian and he works in san salvador perfect well pronounced we we'll go with uh, alexis okay her middle name is arali and her favorite singer is taylor swift okay good very nice uh, ernesto please and his first name is Francisco, and mm -hmm. uh, his favorite one is Queen. Okay, thank you. Fair, you go, and then sachi Fair. Okay. Hola. Yeah. <laughs> Perdón. sería. <laughs> it's 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 fierce. Aquí no. aparece la E. First, his first. His first. Uh -huh. name It Sochi. Yeah. Uh, It's his favori, favorite. It's favorite band. Eh, sería Mago de Oz. Ok. Thank you. Fair. Solo recuerda que his es para hombre. Y esto con Sochi, me parece. Entonces es hair. Okay. Sí, cierto. Lo siento, se me olvidó. Okay, her. Thank you. A child. Please. Okay. Yeah. Mm -hmm. Please. Her second name is Fernanda. Okay. Her favorite band is Linkin Park. Good. Very nice. And Daniel Bonilla, please. Mm. He is. His first name is Oscar. Yeah. Uh, his second name is Alexander. His occupation is silent person. Okay, um, thank you. Sí, hasta uh, ahí, ¿verdad? Porque tenemos que ir con los demás. Thank you, Daniel. Son dos eh, tipos de información. Rigoberto and then Melvin. Okay, Rigoberto. Buenas noches. Um, Hi. She's developer Her favorite bank is Queen. Okay, her favorite. Yeah. Thank you. Melvin and then Wendy. His occupation is developed products. Okay. His favorite bank is Arrolladora. Está con todo. Okay. <laughs> Thank you. Okay. Uh, Wendy, please. And then we go with Benjamin. Okay. His Second name is De Jesus. Okay. His favorite band is Warcry. Oh, yeah, Warcry. Of course. Good one. And let's listen to Benjamin and then Christian. Okay, maybe Benjamin is okay. not available. Christian? see, sí. Her first name is Marcela. Mm -hmm. and Her favorite band is Aventura. Okay, thank you. Her first. Okay, Francisco and then Fanny. Uh, his second name is mm -hmm. Ernesto. Okay. His favorite band Metallic. Okay, good. And uh, Fanny, are you there? Está por ahí, Fanny. Okay. No sé si pudieron practicar Fanny y Josué, porque había entrado, ¿verdad? Para darle algunas indicaciones y no sé si pudo Fanny, pero igual. Josué, creo que no pudieron practicar, ¿verdad? Por completo. Ok. Let's see. Quiero que tomen en consideración, quiero que tomen en consideración la manera en cómo yo los estoy corrigiendo. Quizás a veces yo corrijo de manera muy suave, si se dan cuenta. No les digo, no se dice así, se equivocaron, no. O sea, no digo eso, pero quiero que noten esto. Aquí he puesto la letra E para que digan first. Y aquí la E para que digan birthday. Sin embargo, dije esto y todavía decían first, decían birthday. Entonces, quiero que pongan atención en los detalles, como les digo, ¿verdad? Yo les llamo la atención sin ser pesado, pero quiero que me hagan caso. Because if not your pronunciation is not going to get better. Si no su pronunciación no va a mejorar. Y estoy escuchando algunos que ya están mejorando su pronunciación. Y eso me alegra bastante. Bien, Listening. Vamos con otros cinco nombres, names or last names. Be ready with your pen or pencil. Okay. You're going to listen. I'm going to play three times. Tres veces se lo voy a poner. Para que pues tengamos una mejor noción acerca de estos nombres. Ok, just give me a second, solo me dan un segundo mientras preparo este audio. Okay, let's listen. Please. Vamos a escuchar entonces. Comenzamos. Six. Six es el número seis, el nombre número seis. Six. H, E, R, N, A, N. d e Z 7 s H e y L a 8 R O X a n a 9 9 B L a n C. A. Ten. B. E. R. O. N. I. C. A. Okay, let's listen again. I put on the note. Six. H. E. R. N. A. N. D. E. Z. Seven. S. H E Y L A eight R O X A N A nine B L A N C A ten B E R O N I C. A. ¿Y la última vez? 6. H. E. R. N. A. N. D. E. Z. 7. S. H. E. I. L. A. 8. R. O X A N A nine B L A N C A ten B E R O N I C A Okay Tell me number six, seven, eight, nine, and ten. Volunteers for this? Tenemos a todos que no quieren que le ganen. El, el nombre dice. Okay. What number? Six. Six. What is six? Hernández. Yes. Hernández. Very nice. Josué, chicas, you have yours? ¿Tienes el tuyo? Uh, number eight. Ajá. Roxana. Yes, number eight is Roxana. Okay, we have here. Um, Alexis. Uh, number ten, Verónica. Verónica, good. Okay, let's listen uh, to Edwin. Uh, number nine, Blanca. Blanca, como el video. <laughs> de Blanca, okay? Thank you, Edwin. And here we have Daniel Bonilla. Bueno, Marcela, creo que se nos va a acabar los nombres, ¿okay? Tienes el de la dejaron, los que, los que yo tenía ahí. Se la ganaron. Así es la vida, lo siento. Marcela, you have number seven. Eh, ay, no, no logré comprenderla, me quedé hasta la i. Ah. Uh -huh. Es bueno. que la, no sé, tengo mi duda si es Sheila, pero no, no estoy segura. Siempre confía en tu corazón. Sheila. Ahí, estaba, ahí está tu respuesta. Mira, imagínate si tuvieras ganado mil dólares con tu respuesta y tú dudando Sí, <laughs> gracias, yes. Marcela. Número 6, Hernández. 7, Sheila. 8, Roxana. 9, Blanca. Y 10, Verónica. So these are the names, okay? Here we have these possessives. Tenemos estos posesivos que sugiero que los anoten o le tomen captura de pantalla because we're going to use them. Los vamos a utilizar Ok. Este vamos a hacer una prueba. Wendy, ¿me escuchas? Wendy, ¿el audio? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Ok, Perfect. thank you. Thank you, thank you. Ok, eh, let's see. Posesives. Ya te este, Ya tenemos eh, utilizados. Thank you, Wendy. Hemos utilizado tres posesivos seguramente. ¿Cuáles? Hemos utilizado my. Hemos utilizado his y hemos utilizado her. Incluso también hemos utilizado your. Cuando cuando decimos what's your name? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? Cuando decimos my name, mi nombre es, ¿verdad? Luego cuando decimos his name is, su nombre es. Her name is, su nombre, pero de his masculino, her femenino. It's es para decir su, por ejemplo, si tenemos un perrito, decimos Um, its food is ready. Su comida está lista. Estamos hablando de la comida del perrito, por ejemplo. Cuando decimos our, aquí sí vamos a notar esta pronunciación. Our es como decir hora también. Our significa nuestro o nuestra. Y aquí tenemos their, que es eh, el de ellos o de ellas. Repito, my es mi, your tuyo. His de él, her de ella, its de eso, our, our, practiquemos esto, our, yo sé que cuesta porque es una O, entonces no tiene mucha lógica, pero así es. Our, este nuestro y their de ellos. Eh, vamos a tener entonces, si tenemos, ¿verdad? Our class. Is at eight o'clock. Oh, Miren, nuestra clase es a las ocho. Our class is at eight. Entonces, possessive adjectives, estos significan que demuestran posesión. Cuando demuestran posesión, pero no posesión demoníaca, sino que algo que es de ustedes. Les pertenece. Ok. Good. Questions about this? Preguntas sobre esto? No. Bien. Entonces aquí tenemos estos possessive adjectives y vamos a utilizarlos. Aquí tenemos la referencia de I, you, he, she para que vean lo paralelo, ¿verdad? Ahora tenemos acá. Volunteers. Vamos a ver voluntarios. Possessive adjectives. Vamos a agregarle my, your, his, her. Y así sucesivamente. Tell me. Ok Alexis, One, eh, solo dime la oración My computer is new Perfect, my computer is new, thank you Ok, good, tenemos ahora Marcela Your teacher is at home Ok, your teacher is at home Ok Permítanme un momento nada más, hola, okay. Thank you. Vamos a ver aquí your. Eh, Tenemos aquí a Oscar. Yes, Oscar. Yes. His name is Francisco. Ok. Tenemos acá his name is Francisco. That's correct. Eh, Tenemos a Karen. No te escuchamos, Karen. Creo que estás hablando con tu conciencia porque no te escuchamos. Okay. Her name is Basket. Perfect. Thank you. Edwin. Yeah, its full. is on the floor. Thank you. Eh, Daniel Ernesto. Our class is from age to ten. Perfect. Perfect. That's it. Thank you. Y vamos con Wendy. A ver si me ayuda, Wendy. Con la última. Fácil. Their basketball team is Chicago Bulls. Yeah. ¿Ya ven? Está fácil esto de los possessive adjectives. Nada del otro mundo. OK. Vamos con el siguiente caso. Con el siguiente caso vamos a utilizar los possessive nouns. Oigan bien. Los possessive adjectives son los que acabamos de estudiar: my, your, his, her y sucesivamente. Luego tenemos possessive nouns. ¿Cuáles son los possessive nouns? Son los posesivos que utilizamos con los nombres. Ejemplo: when you go to a beauty salon, cuando van a un salón de belleza normalmente, normally they have names of girls or women tienen nombres de mujeres o de señoritas, por ejemplo, Sandra's Salon, Yaniras Salon, Jacqueline's Salon. Entonces, esta apóstrofe que ven acá y esta 's' significa de, o sea, Sandra's Salon significa el salón de Sandra, Yaniras Salon el salón de Yanira y así sucesivamente. We have some other examples, Victoria's Secret. Que significa el secreto de Victoria. Y tenemos acá Mouse, que es la taberna de Mouse que aparece en The Simpsons. Creo que han visto. Solo que ahí no aparece Mouse Bar. Simplemente dice Mouse. Cosa que también sucede en algunos restaurantes o bares que aparece así: ¿ve? Joe's o Billy's, que ya se, se sobreentiende que le pertenece a esa persona ok, ahora tenemos aquí un par de ejemplos The Book of Carla le vamos a preguntar aquí a Jonathan ¿algún ejemplo de eso? ¿cómo lo podemos cambiar? utilizando el nombre y la apóstrofe ok uh, the first, uh, The Book of Carla y uh, Carla's Book yes, perfect miren y significa lo mismo. You can say it in on both ways, en ambas maneras. En lugar de decir the book of Carla, decimos Carla's book. Okay. Volunteers, voluntarios para el resto. We have three more examples. Very easy. Yes. fair please. Uh -huh. ah, el cat pero... um, of Ana, Sería que Anna's. Ana's Yeah, cat. yeah. cat Bien raro se escucha, ¿verdad? Pero Anna's cat significa el gato de Ana. Okay, we go with Marcela. Please. Sí, the husband of Maria. Uh -huh. Maria's husband. Yes. I'm sorry. Maria's husband. Thank you. Okay. Maria's husband y tenemos el último The wife of Oscar fácil verdad Josué chicas me ayudas please Oscar's wife yeah Oscar's wife look ahí está ¿Ok? questions about this topic este tema creo que considera I consider like very easy Creo que es bastante fácil este, este, este tema, ¿ok? No problem with this. Ok, let's move to the other activity. Ya nos quedan solo 18 minutos para ir terminando. Y este, antes que nos vayamos a la conversación, para el día de mañana, you have to prepare a short presentation speaking in English for 30 seconds. Vamos a hablar en inglés por 30 segundos. ¿De qué podemos hablar? My favorite sport, music, food, animal. Incluso pueden decir lo que a ustedes les gusta, I like. Y lo que a ustedes no les gusta, I don't like. ¿Verdad? Pueden hacer una lista de cosas para que ustedes vean. Y la vez pasada sí, hablamos un par de segundos, right? Ahora vamos a hablar un poquito más. Hablamos como 15, 17 segundos la vez pasada, creo. Hoy van a ser 30 segundos, podemos agregarle más cosas, ¿ok? 30 segundos en English. I recommend you to practice. If you want to record yourself, do it. Les recomiendo que practiquen. Si quieren este grabarse, sugiero que lo hagan. Todos los celulares tienen voice recorder. Todos tienen eso, verdad? Que es el grabador de voz. Eso realmente ayuda a pues. Eh, Ayuda a que podamos tener mayor seguridad. Ok, eh, tenemos acá. Vamos con la última conversación. Esa conversación tienen ustedes que completar en esos espacios en blanco. Ejemplo. Dice, hi, hello, what's your name? My name is, ahí van a escribir su nombre. And yours, my name is, ya lo saben, ¿verdad? Nice to meet you. Nice to meet you too. Y aquí preguntan, Excuse me, what's your occupation? Well, I am a, ahí dicen, ¿verdad? Lo que ustedes, eh, su cargo, ¿verdad? Luego, en, what about you? I am a, dicen, este es su, su, ¿cómo se llama? Su cargo también. Luego, and tell me, how old are you? Y dime, ¿qué edad tienes? I am, aquí van a decir la edad. I am 40 years old, 40 años, por ejemplo. And you, y tú. I am 35 years old, 35. Luego la pregunta, ¿are you new in the company? ¿Eres nuevo en la compañía? ¿Are you new in the company? No, I am not. I have five years in the company. I'm sorry. But I am new in the company. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you. See you later. Dice. Hola, hola. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es. Lo dicen. Y el tuyo. Mi nombre es. Y así. en conocerte. Gusten conocerte también. Disculpa. ¿Cuál es tu ocupación? Bueno, soy. Y ahí dicen, ¿verdad? Por ejemplo, diseñador. Y. ¿Qué hay sobre ti? And what about you? Mm, I am a, Soy un técnico, por ejemplo. And tell me, how old are you? Y si me queda, tienes... Ah, tengo 40 años. ¿Y tú? Mm, tengo 37, por ejemplo. ¿Eres nuevo en la compañía? Are you new in the company? No, I am not. I have five years in the company. No, no lo soy. Tengo cinco años en la compañía. I'm sorry. Lo siento. Pero yo soy nuevo en la compañía. Muy bien. No hay problema. All right. No problem. Ok, it's time to work. Bueno, es hora de trabajar. Te veo después. See you. See you later. Te veo más tarde. Ok, eh, creo que no va a haber mayor problema con algunas pronunciaciones. Esta, what about you, ¿verdad? Eh, what about o what about? Tell me how old are you? ¿Verdad? Quizás esta. Hmm. All right. Ah, perdón. Es all. ¿Verdad? All right. Okay, we're going to practice. Eh, vamos a practicar esta conversación, Alexis. Tal vez me apoyas, please, with the screenshots. Sería la última actividad, practicamos y luego regresamos para la lista de asistentes. Ok, thank you very much. Ok, vamos entonces a, pues, a practicar un poco y los veo otro momento. Okay, see you. Ok. Ok, let's see if we have some volunteers. A ver, un equipo que pueda ayudarnos con eso. Creo que solo un equipo va a pasar porque they, we have to check the attendance list. A ver si los demás se nos unen porque todavía no han salido de la sesión de grupos. Daniel Ernesto, ¿nos apoyas entonces? Okay. Who was your classmate? Uh, ¿Quién fue tu compañero o compañera? Uh, Benjamin. Benjamin. Okay, please, go ahead, my friends. Okay. Uh, Hi. Hello. What's your name? My name is Benjamin. And you? My name is Daniel. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, what's your occupation? Well, I am a uh, manager. And what about you? I am an inventory assistant. And tell me, no, 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 no. how, how are, are you? I am 30 years old. And you? I am 30 years old. Are you new to the company? No, I am not. I have five years in the company. Uh I'm sorry, but um, I'm new in the company. All right, no problem. Okay, it's time. It's time to work. See you. See you later. Thank you. Very nice. Very good pronunciation. Bien hecho, Mayeli. Hello. Hello. Yes, hello, Lisa? Connect with. Okay, please, el último equipo, ¿verdad? Y nos despedimos. Dinos, Mayeli. Okay, perfect. Hi. Hello. What's your name? My name is Edwin, And you? My name is Mayeli. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, What what is your occupation? Well, I am a developer. product. What about you? I am a salesperson. And tell me, how old are you? I am 23 years old. And you? I am 23 years old. Are you new in the company? No, I am not. I have five years in the company. I'm sorry, but uh, I am new in the company. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you. See you later. Nice, 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 well, pronunciation, bien, bien, lo están haciendo muy bien, eh, siento que la mayoría de ustedes ya tenía como una buena noción del inglés, pero les está ayudando, quiero decir, no, pues, ciertas conversaciones, fluidez y todo, vamos muy bien, eh, I'm going to check the attendance list, Reviso la lista de asistencia, Nadie se desconecta hasta que, pues, finalicemos, ok, Brandon Alexis, hello, Hello, present. Thank you, Christian. Present. Daniel Bonilla, okay. Ernesto. Hello, present. Okay, uh, Fanny. Thank you. Francisco. Hello, present. Okay, uh, Fer. Present teach. <laughs> Thank you, Jonathan. Present, sir. nice, Antonio. Okay, Edwin. Present. Okay, let's listen to, José, Isaac. Present. Thank you, Isaac. Okay, uh, Karen. Present, teacher. Good. Uh, Benjamin. Creo que viene manejando. Marcela. Present, teacher. Thank you, Benjamin. Okay. Mayeli. Present. Good. Mayra. Uh, Melvin. Present, teacher. Okay, good. Uh, Oscar. Present teacher. Ok, Rigoberto. Present. Uh Yo, -huh. Teresa. Um, let's. Sochil. Present teacher. Ok, Wendy. Present teacher. Ok, my friends, eh, solo recordarles que el día de mañana um, vamos a finalizar la unidad 1, son cuatro unidades, ¿verdad? Entonces, mañana terminamos y, este Isaac, Josué Isaac, te quedas al final de la clase ya, solo un par de minutos para explicarte qué es lo que tienes que hacer. Ok, eh, sí, Jonathan, dinme. Eh, sí, tenía una consulta, eh, revisando las tareas de este día, dice que le haga unas, unas oraciones, eh, no sé, ya descargué el libro de la unidad 1, pero no me aparecen esas oraciones, no sé si hay algún otro documento. Eh, no, solo, es el único, es el, es, el manual es el único, ¿verdad? Que, que, que puedes descargar, es un PDF. ¿Verdad? Para que te ayude y todo eso. Eh, ¿Tienes que ordenar oraciones o completarlas? Dice, eh, es que lea. Mm, ok. Eh, sí, pero solo tienes que completar la, 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 las, las oraciones. Tienes que completar las oraciones del, de. ¿Cómo se llama? Ahí, de lo que te aparece. ¿Verdad? Sí, puedes leer y todo eso, pero mm, solo contesta. O selecciona la, 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 la respuesta correcta. ¿Ok? De las okay. tareas. Uh -huh. Serían you. cinco, okay Cinco tareas para el día de mañana. La pueden hacer mañana, incluso en la noche, pero ya en la noche después de, de clase debe estar hecho. Marcela, sí te mencioné, ¿verdad? Pero no, no, no. Porque quizás. Sorry, teacher, yo no le escuché, okay. pero. Pero aquí pues, está. No, okay. Ok. Eh, Daniel, Ernesto, pregunta. Consulta con respecto a la, los exámenes que aparecen ahí en la plataforma, ¿se podrían hacer? Sí, sí, se pueden hacer los exámenes si quieren, verdad. Aunque es uh, le corresponderían en la segunda semana, pero si los quieren hacer ya, pueden intentarlos, verdad. Lo que pasa es okay. que a veces es... este ayuda a las explicaciones, verdad, para que tenga una mejor noción. Pero si ustedes quieren intentarlo, pueden hacerlo, no problem. Okay. Muy bien. You're welcome. Eh, nos vemos el día de mañana. Entonces me quedo solo con Isaac. Okay. Have a good night. Pasen buenas noches. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Muy bien, eh, Isaac. Eh, un dato importante. Este había problemas. Tuviste problemas para conectarte los primeros días. Sí, uh -huh. sí, tenía ese problema de que vaya, no podía descargar la, la aplicación, no me podía conectar. Por eso no pude ni lunes ni martes. Pero okay. me quiero poner al día. Sí, es importante que este, ya no pierdas. Las clases, porque recuerda que tienes que sumar minutos. O sea, esto funciona con Zoom, funciona con uh, la suma de minutos de conexión. Entonces, este entre más minutos de conexión tengas, va a ser mejor para ti. Yo voy a anotar aquí las asistencias, ¿verdad? Y todo eso. Pero sí es importante, pues, que, que no te pierdas las clases, eh, principalmente porque las primeras tres no estuviste. Bien, este, ¿ya ingresaste a la plataforma? ¿Cómo es eso? ¿A Zoom? La plataforma, la plata, No. Zoom es para la, las clases. Hay una plataforma de aprendizaje de inglés corporativo donde tenés que eh, realizar las tareas. Mm, este sí, en es lo que me mandaron la, el link del video. No. Para YouTube y, y poderlo crear eso. Ah, sí. Yo, sí, debes de crearlo. Vaya, te voy a explicar acá. van a dar un correo. Perdón, te van a... Tú, con, con el correo que tú has dado en inglés corporativo puedes acceder a esta plataforma. Eh, la contraseña es 12345. Entonces, uh -huh. tú ingresas y aquí ya, vas, ya debe de estar registrado. Aquí aparece, mira, Section 1. Sección 2, Sección 3, Sección 4. La sección 1 se refiere a la semana 1, a esta semana que vamos a terminar mañana. Entonces tú vienes, sí. le das clic acá y aquí dice homework. Acá vas a encontrar cinco tareas. Una tarea después de cada clase. ¿Dónde la vas a encontrar? Aquí donde aparece el lápiz. Mira, tarea 1 dice. Uh -huh. Le das clic ahí. Sí. Y la tarea son cortas, son súper cortas. Te vienes y miras acá, tarea 1. Pregunta 1, Michelle, floor Manager, tenés que elegir cualquiera de estas. Tenemos la pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4 y 5. Fácil. Cuando hayas terminado de contestar, que lo vas a hacer rápido, en menos de dos minutos, le das clic a enviar y ya está hecha tu tarea. ¿Sí? Uh -huh. Sí. Bien. La tarea 2 está respuesta, a la puerta. no? Ah. Ahí vi que decía, ¿otra respuesta? ¿Esa no? No, eso me sale a mí le porque yo soy, yo soy teacher, pero en el caso tuyo no te aparece eso. Por eso ah. es que darle clic aquí. Ah, donde de acuerdo. Enviar. Aquí te señalé. Aquí le tienes que dar clic. Enviar. Ajá, en enviar. En enviar. Luego, la, la tarea 2 está aquí donde aparece el lapicito. Aquí para editar, le das clic acá. Contesta las, las cinco preguntas de la tarea dos y le das nuevamente enviar y Bien. así sería son cinco tareas que tienes que hacer para mañana de acuerdo Ok este entonces sería eso es importante porque para que no se te acumulen de hecho para las siguientes tareas puedes hacerlas con anticipación puedes hacerlas eh, adelantándote de eso no hay problema lo otro Oye, la importa... otra semana sí Sí. Lo uh -huh. otro importante es que si tú fallas en alguna evaluación o alguna tarea, puedes volverla a hacer y sacarte mayor nota. Puedes hacerla varias veces si quieres. Entonces la plataforma es bien amigable uh -huh. porque te permite hacer eso. Te permite, pues, ayudarte a subir de nota. Sí. De acuerdo. Se capta, ¿verdad? Sí. Ajá, y con lo de lo otro es que hay una playlist en YouTube, este, uh -huh. que, donde puedes ver cómo se llama los videos, ¿verdad? De las clases anteriores, este. De, la, la, de lunes a, hasta sí. ahorita. Sí, sí, así es. Ah, ahorita en ese, este... perdón en la playlist en YouTube siempre inglés corporativo sí lo que pasa es que vaya ¿hace cuánto te uniste al grupo de WhatsApp? Ahora también. Vaya, aquí yo envié, si te das cuenta, a las 7.58 yo envié esta un, un, un mensaje donde aparece que es largo, dice enlace, meeting. Entonces aquí aparece lista de reproducción de YouTube. Ahí en WhatsApp está en el grupo. Le das clic a ese link y ahí te vas a ir. Ahí directamente están todos los videos que vamos hasta ahora. ¿Ok? Ah, de acuerdo. Sí. Bye. Sí, me voy a poner en eso. sí por lo menos para que veas. Uh... Sí, ¿cómo se llama? Algunas explicaciones de algunos temas, si tú quieres, ¿verdad? Para que me pueda familiarizar, ¿verdad? ¿Algo? Uh -huh. Sí, para que tengas un una idea. Que... Por... Claro, porque sí. ya viste que hay una metodología de trabajo, ¿verdad? Entonces ya viste que los demás compañeros ya están como, ya están en, en, la, en la misma sintonía, ¿verdad? Entonces sí. solo necesitas darle tú una revisada y vas a ver que no está nada difícil las clases, ¿verdad? Solo hay que poner atención y de participar. Acuerdo. Ok, Isaac, entonces quedamos así. Este. Nos vemos mañana, ¿ok? Bueno. Excelente. Buenas noches. Feliz. Muchas gracias. A la orden. Goodbye.